Hola mis amores, bienvenidas de nuevo a mi canal. Yo soy Yasmin y hoy les tengo mi parte 2 de la haul de primavera. Así que ojalá les encante mis amores y vamos a comenzar. Las primeras piezas que les voy a estar demostrando son de Bellarte Clothing, que es una tienda que a mí me encanta escoger ropa de. Pero la primera top es esta que es debajo del hombro y que tiene las mangas así bien sueltas. Es como una tendencia nueva que ahorita estoy viendo yo para la primavera y el verano. Así es que van a ver muchas de mis tops que así tienen las mangas. Pero bueno, aquí tenemos esta top. Es muy cómoda y perfecta para la primavera. Pero ahora las siguientes piezas que tengo aquí son dos porque vienen como en conjunto, pero es un crop top con unos pantalones que te llegan más arriba del ombligo. Pero honestamente este se siente como si tuvieras ropa de leggings porque honestamente están tan cómodos que casi se siente así como si estuvieras teniendo como ropa deportiva o algo así. Pero obviamente se ve muy elegante ya cuando lo usas con un saco o algo así, pero también me gusta el detalle que tiene el crop en medio de las boobies. Pero hablando de sacos también, este es uno que yo escogí, que no tiene mangas, porque obviamente para la primavera no queremos estar tan cubiertas, ¿verdad? Pero este me encantó porque está súper suavecito y el detalle que tiene detrás. Tiene unos botoncitos detrás, ya debajo de la cintura, que agrega como ese extra toque a tu saco. Y también me encanta, como les digo, que está súper suavecito y el color está muy padre ahorita para la primavera y el verano. Así es que este yo la verdad se los recomiendo, está precioso. Pero luego tengo una chamarra que no está tan gruesa, así que no vayan a pensar que para qué voy a estar usando yo chamarras durante la primavera y el verano. Pero esta está tan ligerita que no es tan gruesa para nada y está perfecto el color para que pueda ir con los colores pasteles y todo lo demás, ¿verdad? Para así combinar con la ropa. Pero me encanta porque por si en las noches quieres salir y tienes un poco de frío, pero no quieres algo tan grueso, esa chamarra está perfecta. Pero la siguiente top es esta blanca, que de hecho ya la tenía en el color negro, solamente que ahora la quería en el color blanco, obviamente para que vaya así perfectamente bien para la primavera y el verano. Pero está súper cómoda, perfecto para todos los días y ahí tiene también ese toque en los hombros, así para que no se vea tan básica, ¿verdad? Pero ahora tenemos aquí este vestido verde, mis amores, que esa es otra tendencia que estoy viendo por todas las redes sociales, que es usando los vestidos, ya sea faldas, blusas o lo que sea. Así como que todo recogido, se podría decir. Y la verdad a mí me encanta, pero la razón que se fue tan viral es porque también Kim Kardashian lo está usando como demasiado. Pero a mí la verdad me encanta esta tendencia que decidí escoger este vestido en el color verde. Pero ahora tengo esta chamarra que es en un color así rosado, como casi quemado. Me encanta el detalle que tiene atrás porque se puede amarrar y te hace ver que tienes una cinturita que obviamente ustedes ya si me han conocido por un buen tiempo saben que yo tipo ese tipo de ropa a mí me encanta, cualquier cosa que te haga ver más delgadita de tu cintura está perfecto para mí. Pero me encanta esa chamarra, el color está precioso. Ahora moviéndonos a la otra tienda, esta es de Toby. Esta blusa es un bodysuit, así que como les dije desde el principio del video, van a ver muchas tops o bodysuits con las mangas así bien abiertas. Y esta es una que también te llega debajo del hombro y está perfecta porque puedes usarla ya sea más como cómoda o bien elegante. Pero la verdad, más que nada me encanta porque está súper cómoda. Y también aparte de eso, estira demasiado y el color negro se ve padre cuando lo combinas con colores pasteles. Pero ahora esta siguiente top, esta también te llega debajo del hombro y esta es en color blanco y negro, pero me encanta el detalle que tiene enfrente de las boobies, que se cruza así como las manguitas, que podría decir. Y como que no sé, agrégase otro toque, pero esta también puede ser como tu blusa de todos los días, así para estar cómoda, pero a la misma vez como que se ve un poquito más de lo básico, ¿sí me entienden? Pero bueno, moviéndonos, tenemos estos chores en el color negro que están como medios quemados, se puede decir, pero me encanta que son tan cómodos. Solamente lo único que no me gustó es de que los ordené en la talla mediano, que me queda perfecto debajo, pero de la cintura como que al rato se estira demasiado y ya después te quedan como grandes. Así que eso fue lo único que no me gustó. Pero la siguiente prenda son estos pantalones que están abiertos de enfrente. La verdad, yo me enamoré. Sentí que no me iban a gustar al principio cuando los ordené, pero ya cuando me llegaron y los probé, me encantó. Y
me veo usándolos muy seguido, así es que también los ordené en un estilo normal, que son cerrados obviamente, solamente están acampanados de abajo, pero estos me encantan porque la verdad abrazan tu cuerpo tan bonito, así que yo la verdad les recomiendo si usan estos tipos de pantalones. Y también tienen en otros colores por si están interesadas. Pero también ordené esta chamarra que... Yo, a mí la verdad me encantan las chamarras así como tipo jean, pero las quería en negro y por fin encontré esta que está perfecto porque tiene también así como las cosas en, rotas así como en todas partes, detrás y enfrente, en las mangas y todo. Y me encanta, siento que sería perfecto para combinar con colores pasteles como les había mencionado con la otra blusa. Pero ahora tengo esta blusa que también es debajo del hombro, es exactamente igual como la negra, solamente que el material es un poquito más grueso y te abraza más tu cuerpo. Es la única diferencia que yo encontré entre esas dos. Pero la verdad, este bodysuit está súper cómodo igual como el otro y también estira demasiado. Y el color está perfecto, o sea, va con todo, que se puede hacer ya colores vibrantes o oscuros, no importa, pero está precioso y como les digo, tiene las mangas acampanadas. Luego la siguiente top es esta, no es un bodysuit ni nada, está súper flojita y bien ligera. Así que es perfecto para los días de calor, pero tiene una abertura en la parte de atrás de la espalda, así para que puedas sentirte más refrescada con esta. Pero esta me encanta porque la puedes usar ya sea bien cómoda o también bien elegante, o sea, puedes usarla de las dos maneras. Y también la otra cosa que puedes usar de las dos maneras, ya sea cómodo o también elegante, es este jumpsuit. Puedes usarla con unas sandalias o lo que sea, o puedes usar un saco con unas zapatillas y un sombrero bonito y ya puedes verte elegante con él. Pero es la única razón que me encantan estos tipos de prendas, así para que los puedas usar más varias veces. Pero también me encanta de que está súper suavecito. Ahora, el siguiente romper es este en el color rosado. Y esta es otra tendencia que he estado viendo mucho para la primavera y el verano, que es teniendo otra tipo otra capa de tela sobre el romper, así como pueden ver. No sé, es un detalle bonito, yo diría, lo hace verse un poquito más de lo básico, pero sí se me hizo un poquito interesante, no lo había visto casi, pero esa es una de las tendencias que he visto también. Ahora tengo este vestido de Lola Shuti que está hermosísimo. La verdad, en cuanto me lo probé, me enamoré. El color está perfecto. Tiene el estampado de floreado así bien hermoso. Y también se abre de enfrente de las dos ¿cómo se dice? Piernas, así para que las puedas enseñar. Y también el detalle de que tiene en la espalda está hermoso, así como se amarra. Así que este yo la verdad se los recomiendo. Me enamoré tanto. Ahora las siguientes prendas son de Misguided. Fue cuando hice la compra, cuando tenían 60% de descuento en toda la tienda. Así es que la verdad sí me surtí un poquito ahí con ellos. Pero bueno, el primero es este romper en el color azul. Al igual que el otro romper rosado, tiene la otra tela sobre el romper, así para que te pueda esconder un poquito la panza o la espalda, lo que sea. Pero esta es otra prenda que tengo así, y la verdad me encanta este porque este está súper elegante, la tela está súper cómoda y también estira demasiado. Y también me encanta de que tiene el collar ya del choker. Pero ahora el otro romper que compré es este blanco en el material crochet. Este está hermoso y me encanta de que lo puedes combinar con muchísimos colores, ya sea de zapatillas o accesorios o sombreros, lo que sea. Pero me encanta porque igual tiene como las, ¿cómo se dice? Las mangas así con las ondulas. Pero también más que nada me encanta porque está súper cómodo y la verdad estira demasiado, así para que estés cómoda y lo puedas usar para la playa o ya sea un domingo a pasear, ¿no? Pero también escogí esta crop top. Esta está hermosa. Puedes igual usarlo bien cómodo con unos chores o algo así, o bien elegante con unos pantalones de vestir que te lleguen más arriba del ombligo. Pero me encanta porque está súper cómoda, no estira para nada, solamente la parte detrás de la espalda es lo que estira. Pero moviéndonos, ahora también tengo esta top que está debajo del hombro, que es en color rosado con blanco. De hecho, esta ya la había comprado en el color azul. Si ya me siguen en mi Instagram, ya la habían visto, o si ya chequearon mi blog. Pero me encanta porque está súper cómoda, los colores están hermosos, también igual que el azul que compré. Y me encanta el detalle que se puede amarrar y hacer su moñito en la parte de enfrente. También tiene ese así como las ondulas en las mangas. Pero sí, la verdad yo me enamoré muchísimo de este top.
Ahora escogí un suéter que está muy coqueto y muy hermoso. Este es en color rosado y como pueden ver también te llega debajo del hombro. Obviamente no es para que esté súper cómoda porque obviamente está debajo del hombro. Pero por si tienes frío en el verano o ya sea en la primavera, puedes ponerte este suéter para así que no te veas tan básica. O sea, le agrega ese otro toque, ¿verdad? Así que este la verdad me encanta. Pero la siguiente prenda es esta crop top en el color rosado también. Como pueden ver, escogí muchas cosas rosadas. Pero este me encanta porque igual como el bodysuit, tiene las mangas así como medias abiertas. Y también está debajo del hombro, así es que está perfecto ahorita para la primavera y el verano, así para que estés con las tendencias, ¿verdad? Pero este me encanta porque está súper suavecito y también estira demasiado y la verdad se verá coqueto y puedes usarlo ya sea muy casual o también muy elegante, así que eso es lo que me encanta. Luego el siguiente bodysuit es este también floreado. Ustedes saben que yo casi no compro muchas cosas floreadas o cosas así, siempre me quiero quedar con los colores sólidos porque pueden combinarse fácilmente con otras cosas, pero este me encantó el color y cómo se ve, o sea, todo me enamoré y ya cuando me lo probé, me enamoré aún más porque está súper cómodo y también se estira demasiado, así es que yo la verdad les recomiendo este. Me encanta también que tiene las mangas así igual como la tendencia que está pasando ahorita, pero más que nada los colores, es lo que más me enamoré, así que este yo la verdad me obsesioné. Ahora la siguiente top, esta es de Forever 21, es una playera básica pero tiene así las letras que dice New York City en el bolsito, pero está súper suavecita. Yo cuando la vi en la tienda me enamoré tanto que dije bueno, para los días básicos, ¿verdad? Pero también estos shorts son de Lola Chutique y me encantaron porque están súper cómodos y también porque tiene los cuatro botoncitos de enfrente, no se cierra con un zipper, así que es por eso que me enamoré del detalle. Pero bueno, mis amores, esto ya es todo para mi haul de la primavera. Ojalá les encantó el video. Si les gustó, no olviden darme sus manitas para arriba y también suscribirse a mi canal así para que no se pierdan de ningún video. Pero con eso, mis amores, muchas gracias por verme el día de hoy. Como siempre, las amo. Las veo en el próximo video. Bye.